Saludos amigos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo, aquí desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar leyendo un poco sobre el libro del Apocalipsis de Juan. El libro del Apocalipsis de Juan, que es el último libro del Nuevo Testamento, un libro que ha sido muy famoso en la historia de la iglesia cristiana, un libro que ha dado fruto a muchas escuelas escatológicas y de interpretación. Eh, vamos a estar leyendo algunos pasajes y vamos a comenzar leyendo Apocalipsis capítulo 12, capítulo 12 donde se habla de la mujer y el dragón. Y vemos una simbología muy familiar, la mitología egipcia y la mitología griega la historia que vemos aquí de la mujer y el dragón es prácticamente un paralelo de isis eh, y horus siendo perseguidos por setifón en el antiguo egipto o también eh, podríamos estar viendo un paralelismo con el eh, Leto y la madre del dios Apolo y la diosa Artemisa siendo perseguidos por la serpiente Pitón y siendo protegida por Zeus y su gran águila y el dios Poseidón. Eh, acá pues vemos la misma historia pero con detalles distintos. Comenzamos leyendo Apocalipsis capítulo 12 apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida de sol o del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas y estando en cinta clamaba con, gran, eh, con dolores de parto en la angustia del alumbramiento también apareció otra señal en el cielo he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Esto es algo muy parecido a lo que mencionábamos ahorita: de Leto siendo perseguida por Pisón, esta serpiente marina que buscaba devorar a su hijo Apolo y Artemisa, que es eh, protegida por el águila Zeus y el dios del agua Poseidón. Y nos dice acá, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos los y los que moráis en ellos. ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con, a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Miren, prácticamente un paralelo con Zeus, cuyo símbolo es un gran águila. Para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca eh, tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira en contra de la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, o sea, la iglesia, la iglesia o los cristianos siendo perseguidos por este dragón. Es un relato muy similar a lo que vemos en la mitología griega y en la mitología egipcia. Eh, en Apocalipsis 16 vemos algo interesante. Ustedes saben que el preterismo, el preterismo total, el hiperpreterismo, el preterismo parcial, enseñan que la, la, el libro Apocalipsis habla de la destrucción. Del Templo de Jerusalén y de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pues, ¿qué sucede? El ej los ejércitos romanos vinieron hasta Jerusalén desde el occidente. La décima legión Fraternis y otras más vinieron del oeste, desde el occidente hacia Jerusalén. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 16, habla de que el río Éufrates se seca para abrir paso a los reyes de oriente. No de occidente, sino de oriente, de la antigua Babilonia, de la antigua Mesopotamia. Vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis 16, 12 al 21. El sexto ángel derramó su copra, su, su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Tradicionalmente muchas personas han dicho que Armagedón se refiere al valle de Jezreel en Megiddo. Sin embargo, hay otra interpretación de este pasaje que nos dice que Armagedón en realidad significa el monte de reunión, que sería Jerusalén. Eh, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darles el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Ve? Aquí nos dice que vendría una invasión militar de los reyes de la tierra del otro lado del gran río Éufrates. Vendrían del oriente, no del occidente como postula el preterismo. Esto no sucedió en el año 70. O sea, no vinieron ejércitos del oriente para destruir a Jerusalén, sino de Roma en el 70, la del occidente. Ahí hubo una metida de pata. Eh, y nos dice que la Gran Babilonia recibe eh, su castigo. La Gran Babilonia es Roma. Los preteristas dicen que la Gran Babilonia es Jerusalén. Que es Jerusalén. Pero que. Eh, y utilizan. Apocalipsis 11, versículo 8, para decir que la gran Babilonia es Jerusalén. Cuando se dice: Y sus cadáveres, los cadáveres de los dos testigos, estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. En este pasaje sí se está hablando de Jerusalén, ya que menciona que es la ciudad donde el Señor fue crucificado. Jesús fue crucificado a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Y aquí nos dice que en un sentido espiritual esta gran ciudad es llamada Sodoma y Egipto. Pero no menciona a Babilonia. Esta ciudad... Se es, espiritualmente se le llama Sodoma y Egipto, y Roma es la gran Babilonia. O sea, toda la evidencia histórica apunta a que Roma era llamada Babilonia, incluso por fuentes rabínicas del siglo primero llamaban a Roma como Babilonia porque estos habían destruido el templo de Jerusalén. Pedro en una de sus cartas menciona que se encontraba en la ciudad de Babilonia y estaba en Roma y la llamaba Babilonia. Los oráculos civilinos llaman a Roma de Babilonia. Varios historiadores y poetas de la época llaman a, a Roma como Babilonia. Incluso hay una moneda que nosotros les hemos mostrado aquí de Vespasiano, que en la parte posterior presentan una representación de la diosa Roma sentada sobre siete colinas, que es precisamente lo que dice. Apocalipsis capítulo 17. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto era y no es y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, siete colinas, sobre las cuales se sienta la mujer, el Septimontium, Roma, y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también es el octavo. Y es de entre los siete y va a perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Me dijo también las aguas que has visto de donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Los diez cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia y hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál era esa gran ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en el primer siglo? ¿Dónde se encontraba la estructura de poder? En Roma, no Jerusalén. Jerusalén no gobernaba sobre los reyes de la tierra. Jerusalén no tenía dominio espiritual sobre el imperio romano, ni mucho menos poder político. Estaba sometida al imperio romano. Roma se sentaba sobre siete colinas, la ciudad de las siete colinas. Así era conocida Roma. A Jerusalén no se le conocía como la ciudad de las siete colinas en el primer siglo, sino a Roma. Roma era la capital del imperio romano. O sea, la diosa Roma. Era representada sentada sobre siete colinas. El Septimontium. O sea, es más que claro, más que obvio. Toda la evidencia histórica apunta a que Roma era la gran Babilonia mencionada en Apocalipsis 17 y 18 en el primer siglo. No Jerusalén. Esta bestia se interpreta, muchos intérpretes creen, Basándose en los oráculos civilinos y otras fuentes de que está hablando de Nerón César, existía una leyenda posterior a la muerte de Nerón en el año 68 que se llamaba de Nerón Redividus o el Nerón Revivido, que se extendió por todo el imperio romano. A finales del siglo I ya eso estaba extendido por todos lados, fecha donde se escribió el libro de Apocalipsis durante el reinado de Dom, Domiciano. Eh, esta leyenda decía que Nerón iba a volver a la vida, que iba a revivir y que iba a destruir la ciudad de Roma con la ayuda de ejércitos bárbaros que se reunirían con él, él crearía un ejército que vendría hacia la ciudad de Roma y la destruiría. Nerón quemó la ciudad de Roma, pero no la destruyó por completo. Y, le echa, y según los historiadores, le echó la culpa a los cristianos y eso inició una persecución contra los cristianos. Nerón acabó con su vida él mismo. Nerón murió dos años antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 70. Y se dice que Nerón iba a regresar a terminar con Roma junto con ejércitos bárbaros. Es lo que dice la leyenda de Nerón Redividus. Yo recuerdo que eh, en la iglesia católica, cuando yo era pequeño, se hablaba de la leyenda de Nerón Redividus. Incluso en una Biblia católica que yo tenía, Sagrada Biblia, Félix Torres Amat, tenía en los comentarios esa interpretación de Nerón Redividus que iba a regresar en el final de los tiempos para destruir la ciudad de Roma y después to, reuniría más ejércitos para enfrentarse a Jesucristo. Esto es lo que enseñaba, porque esto es lo que dice aquí. Después de destruir la ciudad de Roma, Nerón o la bestia iban reunidos con un mismo propósito, entregarán su poder y autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Este conflicto eh, se tenía que dar, pues algunos piensan que la expectativa es que esto iba a suceder en aquella época, pero no sucedió. O sea, los preteristas dicen que eh, la, la, la bestia era Nerón, pero Nerón murió en el 68, eh, que Jerusalén, la destrucción de Jerusalén es la caída de la Gran Babilonia, pero después de la caída de la Gran Babilonia, pues Jesucristo no regresó, no se dio el conflicto, el Imperio Romano no cayó, como se supone que, que, que cayera, ¿ves? Y no fue el, la batalla final. Eh, y dice claramente: la mujer que has visto es la ciudad que, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y era Roma. Eso está más que obvio. Entonces vemos en Apocalipsis 18 que nos habla de la caída de Roma. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo. Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. O sea, era una, era una ciudad económicamente una superpotencia económica, algo que no era Jerusalén. Eh, y nos dice acá: Y hoy otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades: darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras, en el cáliz contra ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto a ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas muerte, llanto y hambre y será quemada con fuego, porque el poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y harán lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y menciona ahí unos cuantos vino, aceite, canela y todas esas cosas, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán de lejos por el temor de su tormento llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, que estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajaban en el mar se pararon de lejos viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo que ciudad era semejante a esta gran ciudad echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo ay ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas pues en una hora ha sido desolada Alégrate sobre ella, cielo y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, flautistas, de trompeteros: No se oirá más en ti, ningún artífice de oficio se hallará en ti, etcétera. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. O se cae esta ciudad. Y hay, hay otro dato interesante: que hay cierta descripción que se da aquí de la caída de Babilonia, que se parece mucho a lo que sucedió en. Pompeya cuando erupcionó el, el monte Vesubio en el año 79 después de Cristo, es como si el autor tuviera en mente esa gran destrucción que hubo en, el en, en Pompeya en el año 79, eh, antes que se escribiera el libro de Apocalipsis obviamente, pero vemos ese, esa destrucción masiva que ocurrió eh, en Pompeya, eh, muy similar a la descripción con lo que dice aquí el libro de Apocalipsis. Por eso es que algunos piensan que Apocalipsis 18 está describiendo en realidad la destrucción de eh, la ciudad de Pompeya por el monte Vesubio, en el volcán que había allí que acabó con todo aquello. Eh, después o se presentan las alabanzas en el cielo porque ha caído la Gran Babilonia, se invita a la boda del Cordero, viene el, eh, Jesucristo, regresa del cielo con los ejércitos celestiales y se enfrenta a la bestia y a los reyes de la tierra, a la bestia es apresada y al falso profeta, y los dos son lanzados vivos dentro de un lago que arde con azufre. Bueno, entonces, esto no sucedió en el año 70, o sea, en el año, aquí vemos Apocalipsis que presenta lo siguiente. O sea que... Jerusalén, espiritualmente hablando, era considerada Sodoma y Egipto. Y en esta ciudad matan a los dos testigos. Y después los dos testigos resucitan. Jerusalén es destruida por un terremoto. Es lo que dice ahí Apocalipsis 11, ¿verdad? Después vemos en Apocalipsis 12 eh, otra visión. Distinta, que vemos mucha simbología similar a la mitología griega y egipcia, que habla de este dragón persiguiendo a la mujer que dará luz al hijo de, del dios supremo. En el caso de Leto era la madre del dios Zeus, quien era el rey de los dioses del Olimpo. Pues acá es, viene siendo una representación de, de María o, o de Israel, de quien vendría el, el, el Salvador, ¿ves? que es Cristo, el Hijo de Dios. Que al final es el que derrota a la serpiente y al dragón, ¿ves? Que es lo mismo que sucede con Apolo y Pitón. Al final, Apolo derrota y mata a la serpiente. En la mitología eh, griega, lo mismo que hace Horus con Set Tifón. Entonces, vemos acá en Apocalipsis 16: se habla de una invasión de los reyes del, del Oriente, que no sucede. Se habla de una invasión de reyes del oriente donde estaba la antigua Babilonia donde estaba la antigua Babilonia entonces los preteristas dicen que lo, eh, Jerusalén iba a ser destruida por ejércitos que venían de, de eh, el, el preterismo muestra que Roma invadió Jerusalén pero del occidente Apocalipsis habla de una invasión que viene del, del, del oriente o sea, que no cuadra, hay como un revolú ahí, hay como una metida de pata, una mogolla. Entonces vemos en Apocalipsis 17 que se dice de una gran ciudad que es destruida por Dios, que es Roma. En Apocalipsis 18 se presenta la destrucción de Roma y la lamentación de los reyes de la tierra y los que fornicaban con ella. Y la descripción que da es muy parecida a lo que sucedió en el monte con el monte Vesubio y la destrucción de Pompeya en el 79. En Apocalipsis 19 se presenta el conflicto entre el Mesías, el Hijo de Dios, que viene desde el cielo con los ejércitos celestiales, a derrotar a la bestia y a los reyes de la tierra que habían destruido la ciudad de Roma, en un enfrentamiento entre el emperador y el Mesías, en un conflicto final donde el Mesías triunfa sobre el emperador y con ello trae el reino milenial aquí a la tierra. Se da la resurrección de los muertos, ¿ve? La, el reino milenial, después de mil años, pues es que se da la soltadura de Satanás que busca destruir este eh, campamento eh, que, eh, que donde gobierna Cristo y los santos, y entonces Dios destruye el mundo con fuego, ocurre el juicio final. Y desciende del cielo la nueva Jerusalén, y el planeta es transformado en un estado edénico nuevamente, donde está el árbol de la vida en el medio de la nueva Jerusalén. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. Eh, estas cosas no sucedieron en el 70. Lo que sucedió en el 70 fue que Jerusalén fue destruida por las legiones romanas, pero Cristo no regresó. No, no descendió del cielo la Nueva Jerusalén eh, la, el imperio romano no cayó eh, no ocurrió la primera resurrección eh, nada de estas cosas sucedieron en el año 70 por lo tanto el preterismo falla totalmente entonces lo que y por eso es que ellos reinterpretan todo lo espiritualizan y le dan otro significado para poder afirmar que sí se cumplió y que no hay expectativas a futuro. Pero la realidad es que no se cumplió nada de lo que ellos están diciendo. Nada de lo que ellos están diciendo ocurrió en el año 70. Incluso a posterior, en el año 170 y pico hubo otra revuelta de Barcova en Jerusalén. Creó un gobierno y todo, y, y, y hubo hasta un intento de reconstruir el Templo de Jerusalén por uno, por Adriano, que, que puso una estatua de, de Zeus sobre las ruinas del Templo de Jerusalén, que iban a cambiar el nombre a Capitolina, creo que era el nombre. Se da la rebelión de Marcova, que persigue a los cristianos, una cosa tremenda, una persecución religiosa, y luego el Imperio Romano acaba con la rebelión de Marcova. Mil años después se da la conquista eh, islámica de Jerusalén, donde Saladino derrota al rey cristiano de Jerusalén. Ellos pensaban que ese era el fin del mundo, los cristianos en aquella época, y veían al dragón como el, el, el islam. Y, y perdieron la guerra, ganó, ganó Saladino, y gobernaron esa región. La ciudad de Jerusalén estuvo bajo dominio. Islámico por siglos, hasta el Imperio Otomano. Después de la Primera Guerra Mundial, pues pasó a, a, a dominio británico y estuvo bajo dominio británico hasta 1948, donde gracias a la declaración eh, de Beaufort y la familia Rothschild se crea el Estado moderno de lo que hoy se llama Israel. ¿Me entiende? Es así. Esto es lo que. Lo, lo que se ha dado. Pero esa batalla celestial contra la bestia, eso no se dio. No descendió del cielo porque se dice que va a descender del cielo la Nueva Jerusalén. O sea, se habla de una ciudad en forma de cubo gigantesca que va a descender del cielo y va a transformar el planeta Tierra. Sí, que, que si uno lo ve desde una óptica eh, no tradicional, podría decir esto es como una especie de nave nodriza que va a terraformar el planeta Tierra al final de los tiempos. Quién sabe por qué no po podemos pensar eso. Yo creo que sí, puede ser. Esa es mi perspectiva. Yo creo que el fenómeno ovni lo vemos presente en todo el libro de Apocalipsis. Que todas estas ángeles que se manifiestan, eh, estas cosas que vemos ahí en los aires, en las aguas, en los ríos. Todo esto está relacionado al fenómeno ovni. O sea, que hay muchas cosas interesantes en el libro de Apocalipsis eh, y, y hay diferentes escuelas de interpretación. Pero la historia es la historia. En el contexto inmediato, a, al parecer, pues se tenía ciertas expectativas que no se cumplieron. Unas expectativas que no se cumplieron. Es posible que el autor pensaba que el señor jesucristo iba a regresar en aquella época y por eso es que escribe vengo en breve vengo pronto retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona eh, pero no 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 sucedió como el autor del libro de apocalipsis de juan eh, esperaba o sea hubieron expectativas que no se cumplieron esto es algo común en la biblia vemos en el antiguo testamento en el libro de daniel que se tenían unas expectativas que no se cumplieron eh, vemos al profeta Jeremías profecías que no se cumplieron eh, pues es posible que las expectativas que Dios tenía es que Cristo iba a regresar en aquella época y no sucedió es así ¿sabes? hay gente los preteristas no aceptan esto ellos asumen y presuponen que la Biblia tiene que ser eh, cumplida a la cañona en el año 70 porque de lo contrario se les acaba la fe pero la realidad es que no no se cumplieron las cosas que se estaban esperando. Aún las estamos esperando hasta los días de hoy. ¿Sabe? Y hay unas inconsistencias ahí. ¿eh? Dicen que por el oeste, por acá hablan del este, del, del Éufrates, de Mesopotamia, donde estaba la antigua ciudad de la Gran Babilonia. O sea, hay muchas cosas ahí. Eh, y otra cosa, en el libro de Apocalipsis no vemos por ningún lado la, esta idea dispensacionalista del rapto pretribulacional no aparece ni por los centros espiritistas el rapto pretribulacional en el libro de Apocalipsis. O sea que se ve claramente que el rapto pretribulacional es un invento del siglo XIX. No aparece ni por los centros espiritistas en el libro de Apocalipsis, no aparece en las cartas apostólicas, tampoco aparece en los evangelios sinópticos y en, en, en el evangelio de Juan. El rapto pretribulacional tampoco aparece en la Didache ni en el credo apostólico. Disculpe un momento. No aparece ni, por, ni, en, ni, ni en los credos apostólicos. No aparece por ningún lado. O sea, que es un invento. O sea, tanto el preterismo como el el futurismo dispensacionalista fallan fallan totalmente y tienen que aceptarlo quieran o no entonces lo, lo curioso es que y si algunas de las cosas que vemos en el libro de apocalipsis tienen relación con el fenómeno ovni y ellos interpretaron mal de que eso iba a suceder en, es, en ese tiempo y en realidad va a suceder en un tiempo futuro desconocido ¿Mm? Porque mire, esto de, la, de, 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 de lo que me da mucha me da mucha intriga es lo de las gran ciudades de la nueva Jerusalén que desciende del cielo porque es en forma de cubo y qué sucede en años recientes se han visto objetos voladores ovnis en forma de cubos gigantescos sobrevolando los cielos de Washington, de Moscú, diferentes partes del mundo se han visto objetos gigantescos en forma de cubo. O sea que no es descabellado pensar que eso haya sido lo que vio el autor del libro de Apocalipsis. Who knows. El tiempo dirá. No sé. Pero nada amigos, yo voy dejándolos. Esto ha sido todo por este video. Si fue de su agrado, regálenos un like, compartan este video, déjenos su opinión en la caja de comentarios. Si no se ha suscrito, suscríbase y denle a la campanita para que sean, le lleguen las notificaciones cada vez que nosotros estemos subiendo contenido. Este fue Cristian Badillo reportando desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Me despido que hace una calor brutal aquí, estoy sudando. Hay un piquete allá al frente de Luma. Voy a ver las noticias, a ver cómo está eso. Muy buenas noches a todos. UAP Live.